Cristo los bendiga, hermanos, para hacer la oración de las 9 de la mañana, pero antes quisiera que usted me acompañara en una escritura en su Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a orar. Amado Señor Jesús y Padre Celestial, como tus hijos, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de tu divina, santa y bendita presencia, dándote gracias, Señor, por una nueva mañana, un nuevo día que tú nos has concedido y en la manera, Señor, que tú vas a obrar tan grandemente con nosotros, sabiendo, Señor, que cada día son nuevas tus misericordias y grande y poderoso eres tú, Señor, para orar y ayudar a tus hijos en este maravilloso día. Padre, te pedimos de que seas tú ayudando a cada uno de tus hijos en este día, guiándolo, llenándolo de tu unción, de tu ungimiento, de tu amor sobrenatural, restaurando sus vidas, restaurando su salud física, restaurando su salud espiritual. Que seas tú, el gran Espíritu Santo, nuestro guía, nuestra luz, nuestro pronto auxilio, y que, Padre, podamos darte gracias a ti en todas las cosas, por todo lo que tú nos concedes y por todas las cosas maravillosas que nos pasan en el día, en el transcurrir del día, sabiendo, Señor, que por cuanto te amamos, todas las cosas nos están ayudando bien. Así, Padre, permítenos aparejar nuestras vidas, permítenos día tras día clamar más a ti, rendir nuestros corazones y que seas tú cada día de nosotros. Padre, así ayuda a tus hijos en cada hospital,
en las cárceles, fortalécelos, Señor, fortalece a cada hijo tuyo. Todo lo colocamos con acción de gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.